La verdad, ¿qué les puedo decir? Ya el señor está desesperado. En el documento nunca se habla de Marina del Pilar. El presidente ha sido muy institucional, muy respetuoso de este proceso electoral. Y decirles que si de alguien yo he recibido apoyo en mi carrera política es justamente del licenciado Andrés Manuel López Obrador. Aunque le duela a Gustavo que diga su nombre y aunque vaya a llorar por todos los rincones, si de alguien yo he recibido apoyo es justamente de él. Recordarles que Baja California es el único estado en toda la República donde el IVA se bajó al 8% en todo su territorio, ¿eh? Y eso fue gracias a gestiones que hicimos los diputados de Morena a nivel federal y también gracias al apoyo del ingeniero Jaime Bonilla. No más falta que también diga que también le da la espalda, ¿no? Entonces, decirles que yo me siento muy arropada, muy apoyada. La última vez que vi al presidente, sus últimas palabras fueron: mucho éxito. Entonces, pues si de alguien me siento apoyada durante mi trayectoria política, recordarles también que Mexicali fue la única ciudad en el presupuesto federal que tiene una obra de alto impacto. Entonces, pues eso demuestra el inmenso apoyo que tenemos, ¿no? Yo creo que ya son patadas de ahogado, pobrecito, lo vemos devastado. Lo único que te puedo decir es que ojalá que se quede más tranquilo después del 2 de junio.